Esto era en relación al cuñado cuando saltó el tema y salió el gobierno a decir incluso que ellos, que el señor no era parte de la comitiva, que no tenía nada que ver con el gobierno y que no se puede acusar y que no podemos ni siquiera mencionar porque esto es, forma parte de un proceso. Y yo lo decía y está muy bien, pero qué raro que no se aplique para todos, ¿no? El tema de la presunción. Ronnie, una curiosidad dentro de todas estas declaraciones. ¿Por qué razón tendría que ser usted un operador político de alguien cuando usted no es gobierno? O sea, seamos claros, ustedes no son gobierno aquí. O sea, no tienen la injerencia. Y oh sorpresa, resulta que supuestamente en este pequeño fragmento dicen que usted es un operador. Y sí me pregunté, y se lo consulto a usted, ¿cómo podría? Yo entiendo su posición y sé que usted lo rechaza completamente. Pero me causa curiosidad, ¿cómo es un operador alguien que no tiene injerencia? Y sabes que la misma sorpresa que tú te llevaste me llevé yo, ¿no? Cuando escuché por primera vez el audio. Es más, este medio digital pidió una respuesta de mi parte. Yo lo Claro. hice inmediatamente. Inmediatamente salió el audio, salió mi contestación, en el cual yo negaba rotundamente las afirmaciones en ese momento, la manera presuntuosa de hablar del señor Cortázar. Entonces, ya en la comisión me dicen, pero ¿por qué dice que es operador? Entonces, mi reflexión, le digo, porque que habría que preguntarles a Claro. él de preguntarle cómo así yo encuadro en un perfil de un operador para él, o qué yo hice para él. Hacemos un paréntesis. Se está investigando la corrupción en las empresas públicas en el sector eléctrico, Así es, ¿correcto? así es. El ministro Javier Vera, que se menciona en un audio, se hace alusión a la designación del ministro Javier Vera, era el ministro de Energía y Recursos No Renovables, ¿correcto? Ahí ya tenemos dos temas muy clarísimos que no hay dónde perderse. Entonces, si se supone que yo era un operador y estos señores trabajaban en una maraña de corrupción en el sector eléctrico, ¿cómo es que Ronnie Aleaga, y aquí tengo que reconocer, acompañado del periodista Boscán, en la Comisión de Transparencia, realizamos el proceso de fiscalización contra este ministro Claro. y a los 2 días fue allanado por la fiscalía y fue removido de su puesto? Entonces no encuadra. Estoy poniendo un ejemplo que Sí, es sí, real. sí. No encuadra. Entonces yo les dije en la comisión lo mismo. Tendría que preguntar al señor Cortázar, pero yo qué les puedo decir y qué yo entiendo. En primer momento entiendo que el señor quiere impresionar al interlocutor. Quiere decir, yo tengo conexiones, yo tengo algún tipo de control o poder político sobre esta persona. Quizás porque ya era tan famosa esta foto. Dice, mira, pues si yo estoy ahí con el man en la fiesta, estoy al lado del man, yo hablo con él, tranquilo, que no va a pasar nada. Y le dice algo importante en el audio, le dice, y eso tú lo sabes. El otro, el interlocutor no le dice nada porque no sabe. Le dice, tú sabes, y el otro le dice, no le dice nada. Y dice, obvio, no hay. Entonces, eso es lo que yo creo, que se aprovecharon de una imagen. Mira, mira la repercusión negativa, ¿no? Se aprovechan de una imagen y dicen, no, es que yo tengo contacto con él. Pero ¿cuál es la realidad? Como dicen, la otra cara de la moneda, una fiscalización en contra de un ministro de esos sectores que estaban ya manchados por la corrupción y que luego desencadena en un proceso penal, en un allanamiento de él, de sus funcionarios y en la remoción de su cargo. Entonces, no tiene sentido ni razón, pero serán las autoridades, como yo ya lo dije, que tendrán que demostrarlo. Claro. Asimismo, presenté en la comisión que busca la verdad en el caso del padrino, en el caso del encuentro, presenté el documento que fue ingresado el 19 de enero ante la Fiscalía General del Estado, en el cual, a través de una noticia crimen, y esto es importante, yo sé que a veces son términos un poco técnicos que a mí me ha costado aprenderlos, pero debe ser la vida de un legislador esto, de prepararse. Una noticia criminis no es lo mismo que una denuncia. En la noticia criminis, usted pone un documento en que pone en conocimiento de las autoridades de un presunto delito cometido, que es lo que manda la Constitución, manda la ley. Usted conoce de un delito, usted lo tiene que denunciar. Pero en la noticia criminis, usted no se hace responsable de lo que dice. Usted nomás pone en conocimiento. La denuncia, cuando usted tiene las pruebas, usted va y presenta una denuncia penal. La fiscalía luego lo llama a usted a reconocer firme y rúbrica y a rendir versión libre y voluntaria sobre esa denuncia. Y usted se hace responsable de lo que está acusando a cualquier persona o persona natural o jurídica. Se hace responsable. Aquí se juega mucho con esto.
Entonces salen estos fantoches y este pequeño grupete de legisladores que supuestamente persigue la corrupción y se reúnen con el presidente Lazo. Lamparísimo, ¿no? Eso, lamparísimo. Y ellos dicen, es que hemos presentado la denuncia y se la blandean así pues, a los medios de comunicación. Ajá. Es justicia criminal. Hasta el día de hoy se hacen responsables de alguna de sus afirmaciones. Entonces yo presenté la noticia criminis. ¿Por qué noticia criminis? Ya existían allanamientos, estimado Nelson. Si hay allanamientos, significa que ya se abrió una investigación por ese caso. Es de tener dos dedos de frente, un poquito de cultura para los legisladores, que creo que les está haciendo falta a este grupete de legisladores, me estoy refiriendo. Y hay abogados ahí metidos, ¿ah? Hay abogados que interpretan la ley a su conveniencia. Pero yo pongo la noticia criminis sobre el audio de 6 segundos y le pido a la Fiscalía General del Estado que hagan las investigaciones. Y ya la Fiscalía claro. Me respondió el día de ayer. Déjeme buscar la contestación. Ojalá la tengo en digital. No te preocupes. Pero responde la Fiscalía y me dice, ya existe una investigación previa asignada con el número tal, 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 del caso del encuentro. Y está muy bien. Y van a hacer las diligencias y las investigaciones que sean necesarias para determinar el cometimiento de presuntos delitos. Y yo le dije, está bien, porque esta persona que me acusa y que habla de cosas sin pruebas tendrá que responder ante la justicia, porque está generando un gran daño a mi nombre y a mi honra. Pero, ¿qué podemos esperar de personas que ya se fueron del país?